Casper. Creemos que puedes conseguir la vuelta rápida. ¿Ahora? Sí, estamos en una buena posición. A ver qué puedes hacer. No hay problema. Al coche de detrás le sacamos 35,4 segundos. Nos quedan 5 vueltas de combustible. Quedan unas 3 vueltas de combustible.
Solo queda una vuelta de combustible. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Vale, ve a recoger coma y tráela a casa. Casper Ackerman de Aston Martin ha conseguido hoy una gran hazaña. Se ha hecho con la vuelta rápida, David. Sí, no es habitual que un equipo que no sea uno de los tres mejores se lleve ese punto extra. Parece que Aston Martin ha llevado a cabo una estrategia de neumáticos agresiva, pero les ha dado resultado. Ha sido asombroso. Aston Martin tiene posibilidades de conseguir muy buena posición en la zona media del campeonato. Y quién sabe, puede que incluso le estén echando el ojo al cuarto lugar. Deben de estar encantados. Red Bull han sido los vencedores de hoy tras toda una demostración de pilotaje. Se están esforzando sin descanso para mantenerse al nivel de sus rivales y los resultados están a la vista.